conocido como el Ruiseñor de América. Y es que su voz no solo endulzó el oído de sus fanáticos en diversos países, sino que también endulzó el oído de muchas mujeres que le dieron su amor, y no solamente su amor, sino al menos 28 hijos. Quizá nunca fue un mal padre, pero sí tuvo muchas mujeres y muchos amores. Julio Jaramillo Laurido se haría famoso con canciones como Reminiscencias, canciones como Nuestro Juramento, o Cómo Te Esperaré, o Cuando Llora Mi Guitarra. Marcaría un hito en Latinoamérica y de su natal Ecuador. Tanto así que el día 9 de febrero de 1978, día en el que partía en una de las frías habitaciones de la Clínica Domínguez, cuando se apagaría la voz del JJ, Julio Jaramillo, como se le conocía, o quizá del Ruiseñor. Tuvo una vida artística que abarcó 23 años, grabando más de 5.000 canciones, siendo su primer tema Marcha Guevarista, que data de 1955 y que se destinó para una campaña política. Boleros, guarachas, pasillos, rancheras y vales. Solo viviría 42 años y sus últimos años la pasó en delicado estado de salud, al punto. Días antes de que partiera, había sido intervenido quirúrgicamente en la vesícula, pero se complicó cuando le retiraron la sonda gástrica y le hicieron un drenaje de vías biliares. Aparte, presentaba deficiencia respiratoria por un estado asmático que padecía, pues tenía asma. Perecería pobremente, pues todo lo que había ganado se lo había gastado. Había ganado mucho dinero, pero de la misma manera que lo ganó, lo derrochó, o también lo entregó a causas nobles. Para él, lo más importante que le había dejado su carrera era recibir el cariño y reconocimiento de su público. Perecería el 9 de febrero de 1978. Y a su despedida asistirían más de 200.000 personas, demostrando el cariño que se le tenía. Así que si quieres saber más de cómo vivió el Ruiseñor de América, JJ o Julio Jaramillo, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Army Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Y dale click a la campanita para recibir más notificaciones, mis estrellas. Julio Alfredo Jaramillo Laurido nacería en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935. Ese mismo año, en el mes de marzo, se había inaugurado la primera universidad privada de México, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y también Perú era la sede de la Copa América de aquel entonces. Y también en España, al otro lado del mundo, se habían encontrado unas cuevas con restos arqueológicos, en las cuevas de Casares y Oss. Y aquel mismo año perecía Carlos Gardel, el mayor cantante de tangos de la historia, argentino. JJ o Julio Jaramillo había nacido en el hogar formado por el viejo Juan Pantaleón Jaramillo Erazo, un viejo artesano que trabajaba en una fábrica, y de doña Apolonia Laurido Cáceres,
guayaquileña, de ascendencia jamaiquina, ya que sus padres habían venido a construir un ferrocarril a Ecuador. La tragedia de JJ sería muy temprana edad. Cuando tenía 5 años, en abril del 41, más exactamente el día 2, su padre perecía, luego de un insuceso mientras laboraba en una fábrica. Su madre quedaría viuda y los crió, tanto a JJ o a Julio Jaramillo, como a su hermano Pepe. Julio y su hermano fueron matriculados en la escuela, pero Julio tenía muy mal comportamiento al punto de que fue expulsado por indisciplina. Desde entonces se dedicó a trabajar en oficios varios. Su primer contacto con la música fue a través de un vecino que le enseñó a tocar la guitarra y otros instrumentos musicales. Cuando tenía 16 años, se había presentado a un concurso radial, cuyo premio era una presentación en un centro nocturno. Ganaría el concurso, y ese sería el inicio de una carrera artística exitosa. Desde entonces, JJ o Julio Jaramillo empezó a dejar huella en la historia musical de América Latina con canciones como La Cama Vacía, Fe Verdadera, Cinco Centavitos o Reminiscencias, o quizá Te Esperaré, entre muchas más. Marcaría una época y también marcaría un sinfín de romances locos, romances de una sola noche, bodas falsas y un montón de hijos. Su primera mujer la conocería en un antro nocturno donde cantaba. Tendría 5 matrimonios legales, bodas solemnes, y no se sabe cuántas más de manera ilegal. Uno de sus escándalos más sonados fue por sus bodas falsas en El Salvador, donde le requirieron judicialmente por la boda ilegal que además se transmitió en televisión, por considerarla todo un suceso a nivel nacional. Su alocada vida sentimental, como se cataloga, hizo que tuviera que moverse en diferentes países, y no solo eso, también le costó ir al bote, a prisión en varias ocasiones, ya fuera por sus líos con mujeres o por incumplimiento de contratos. Y también perdió muchos bienes debido a inasistencia alimentaria en tribunales familiares. Quienes lo conocieron dicen que fue un ícono del machismo, aunque también dicen que nunca negó sus raíces humildes y fue generoso con sus amigos. Tuvo una vida muy rápida, muy tumultuosa, desde que tenía 16 años, a la par prácticamente con su fama. Tuvo una vida llena de excesos, una existencia salvaje. Cuando cumplió los 40 años, ya lucía cansado y aparentaba más edad de la que realmente tenía. Parecía como si tuviera 50 o 60, comentarían algunos. Tenía cirrosis y era que aquellos excesos le habían cobrado un poco temprano sus salvajadas. Además padecía asma y problemas en la vesícula, hasta que finalmente perecería el 9 de febrero de 1978 en una de las frías habitaciones de la clínica Domínguez. Se apagaría la voz de JJ de Julio Jaramillo en Guayaquil, Ecuador. Tenía solo 42 años de edad.
dejaría 28 hijos y perecería prácticamente en la pobreza, porque así como ganó, también derrochó y también ayudó a muchos necesitados. Era una persona alegre, amigable, enamorador y con mucho talento para cantar y componer. De JJ solo quedan las reminiscencias, aquella canción que le hizo recordar actos o hechos pasados y vividos. Y así quizás fue él, un hecho pasado que solo dejó los recuerdos de sus canciones y que hoy perduran en la reminiscencia del público. Así vivió Julio Jaramillo. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Y sobre todo, clic a la campanita para recibir más notificaciones.